¿Cómo estás? ¿Cómo van tus 40 años dedicados a los perros? Un día más. ¿Un día más? Vale, pues son 40 años de un día. ¿Qué te sirve? Especialista en comportamiento canino. Hoy vamos a empezar con un Bull Terrier, una raza peligrosa, pero como verás, este es un peluche. Es cariñosísimo, pero tiene un problema. Únicamente un problema. Que cuando lo sueltan y ve un perro, se escapa y no les hace caso. Voy a coger una cuerda que va a arrastrar Chrome por el suelo para que podamos pisar en un momento determinado y así sin manos el vecchio lo controlamos igual. Estupendo. ¿Vamos a conocer a Chrome? Y tanto que sí. Vamos para allá. Esta cuerda la vas a atar ahí. ¿Sí, señor? Y lo controlarás así. Sí. Y con un poco de suerte pasará algún perro y veréis el objetivo de este programa, que era que acudiera a sus propietarios cuando viera un perro. Hombre, es muy engorroso esto, de sacarlo al parque y ver que se descontrola cuando pasa algún perro. No, es pequeñito y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que un día me cruzó la calle porque había un perro y entonces es evitar eso. Vale, tenemos la cuerda atada ya. Bueno, va, dulzura. Venga, a trabajar. Pones que un poquito, se alejará y lo mirará yo. Y aquí tenemos un perro. Hoy vemos cómo no sale detrás del perro. Ahora está más por el propietario. En el momento de llegar, no desaprovechamos la ocasión de darle un premio, de darle una alegría y la libertad inmediatamente. Se puede pedir un comportamiento, no un sentimiento. El que quiera ir a jugar con él, es lógico que no lo haga, es necesario. Ahora creo que le va a llamar. Muy bien. Sí. Bueno. De aquí, 3 o 4 días, Juanmi podrá dejar la cadena en casa y Chrome seguirá obedeciéndole. Si no atendía la llamada, le lanzamos la cadenita para que le roce el lobo. Lo que no se espera es que salvemos una distancia, le toquemos, con lo cual se le crea una necesidad de acudir al propietario. ¿Y esto no duele? Prueba, tira. ¿Fuerte? Sí. Eso ha sido flojísimo. A ver, estamos al revés, lo voy a probar yo. Vale. Con esto consigues un estímulo inesperado. Sí, señor. Un impacto inesperado. En cuanto el premio y la libertad se vuelvan previsibles, es lo que buscará el perro. No necesitas algo. Mira, otra vez. Máximo volumen aparente, máxima autoridad. Disparo de voz y acto seguido, reducción de tamaño aparente, gesto universal. Por ahí, ¿eh? ¡Vicky! ¿Lo intentamos otra vez? Sí. ¡Vicky! ¡Hola, guapo! Venga, tercer intento. ¡Vicky! ¡Hola, guapo! Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Cancro! Tú llegas mucho más alto, guapo, si quieres. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! ¡Hola, hola, hola! Dime, lo he hecho mal. Yo no sé si lo hago bien, el que lo hace bien es pero... De momento te ha venido. ¡Hola, guapo! ¡Hermoso! Juanmi, muchas gracias. Hasta pronto. Ahora vamos a... ¿Y qué vamos a ver ahí? A un caballero francés que tenía un problema con su perro, que es un perro mediano pequeño, mestizo, que parecía que iba a agredir. Cuando la gente entraba en la casa, salía de la casa, ladraba, saltaba, etc. Pero no creo que veáis este comportamiento, porque hemos hecho hasta el momento una sola sesión. Ya lo hemos solucionado. Venga, nos vamos. A la luna.